rebeldes y salvajes. ¿Verdad, patrón? Son tan salvajes, peor que un caballo chúcaro. Esto se lo digo para que usted sepa lo que compró, patrón. Aquí está. Alfonso. Alfonso. ¿Qué quieres? Te noto muy preocupado. ¿Yo? Sí. No. Desde la compra de esos esclavos, especialmente los comprados a los hacendados El Páramo. Y principalmente con Mulumba. Cuando tú la miras, te pones tan nervioso. Yo como... pienso que no. Ah, claro que sí. Como... Alfonso, no sé ni para qué compraste esos esclavos. También la ropa. Arreglar el jardín. Es mucho. ¿Qué va? Tampoco es mucho. Ni que se fuera a morir. Y... para empezar, es poco. Ya veremos otros trabajos. ¡Ay, Bárbara! Tú dices que la pongamos a trabajar aquí en casa. Claro. Bueno, si tú lo quieres así, la podemos dejar aquí en casa. Pero yo soy de la idea que a Mulumba la pongamos a trabajar con todos los esclavos juntos. Sí, y no aquí en la casa. Porque tú sabes que no se puede confiar al negro. Ay, tienes razón. Aquí en casa tenemos muchas cosas que perder y sería una tragedia que se comience a perder nuestras pertenencias. Ay, tienes toda la razón. Porque tú sabes que esta hacienda es cristiana y todo trabajador que se compra aquí enseguida tenemos que bautizarlo. Muy bien. Bárbara, y así te diré que estamos libres de malos pensamientos y Dios estará siempre con nosotros. Sí, mi querida esposa. Yo solo quiero hablar con Pedro para repartir el trabajo de hoy. Sí. Ya voy enseguida. Nos vemos. Buenas tardes, ¿eh? Van a trabajar los esclavos, los nuevos, cortando caña de azúcar y sin pausa. Ya, no te asustes, porque son nuevos. Mira, Pedro, que si no se malacostumbran y quieren solo siempre estar comiendo y durmiendo, diciendo que están cansados. Tomarlos primero para que comiencen a trabajar. ¿Dónde están? ¡Malditos! ¡Salgan, salgan, vengan! ¡Camina! Golpea, golpea. El libreto. ¡Sale, Miguel! ¡Está muy lento usted! Miguel, el libreto. ¿Qué se estaba leyendo? Golpea con el zapato duro el piso, Miguel. Así, así. ¡Sale, sale! ¡Muy lentos ustedes! ¿Qué hacen aquí todavía?
O estás enojado o estás pidiéndole de favor, pero así como dices no significa nada. ¿Qué es lo que es? ¿Te pides de favor que no le pegue? De súplica, es una súplica. Ya, entonces, súplica. Entonces, de nuevo. Pero... Es que empezaron a contestar como nombres africanos, Mulumba, Yoruba, Mandinga. Patrón, la cosa está bien jodida con los nuevos esclavos. Bien jodida. Pedro. Yo pienso que tienes que llevarlos todos a la pranga, porque el que no pasa por la pranga se rebela. Y esto puede ocasionar un problema para la comunidad. Y toda la razón. Para los esclavos que ya están mansos y obedientes. Patrón. ¡No te atrevas a tocar a mi hija! ¡Abusivo! ¡Ustedes acabaron con nuestra raza! ¡Nuestro pueblo, nuestra riqueza! ¡Maldito! ¡Algún día nos vamos a llevar a la pranga! ¡Atrevida! ¡Gritona! ¡Malditos! ¡Abusadores! ¡Gritona! ¡A la cocina! ¡Eres un abusador! ¡Violador! Gracias.
quería el bien. Yo quería solo hacernos gentes y cristianos. Ustedes serán libres. Ustedes van a ser libres. 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 Oiga. Libres. Cuidado que se te va a caer, déjalo así. ¿Dónde ya? Te cae y ahí que ya fue ya. ¿Dónde? 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 Thank you.
capataz tiene que darle. El capataz es el 3. Ahora con la piernita 2. Para afuera, ¿ya? A ver, con la piernita para afuera. ¡Ey! 2, 3. ¿Y qué es lo que hace? No, nada. Estoy siempre. Tienes que esperar a la voz. Otra vez viene, otra vez. 2, 3. Es que se la brinca. Pero mira, yo dije 3 y bajaron después. No. Por eso yo vi que no dijo. No, tiene que quedarse ahí. Porque en el teatro no pueden hacer ustedes eso. Okay, así, hasta 3, usted tiene que quedarse abajo hasta que la gente los aplauda. Y va a estar con el trabajo, con un pañuelo. Y después. ¿Qué pasó? Por Dios, oye, pero yo lo estoy haciendo fuerte para que. ¡Concentración! ¿Pero qué le dijo? Vamos, vamos. 2. Ahí la capa está roja. Ah, bien, de acuerdo. Son nervios, nervios. 2. 3. 1, 2, 3. 2, 3. ¿Quién es el ahí? ¿Quién dice así ahí? Después de eso viene y dice 2, 3. Ok, vamos a retroceder otra vez con la bola de 2, 3. 2, 3. 3 pasos atrás. 1, 2, 3. Ya. Cerró el tema. Gracias.